actor Britannico Kingsley Benadir quizás no si famoso todavía, pero eso está por cambiar con su impactante interpretación de Malcolm X en One Night in Miami. La película de Regina King, que imagina un encuentro eléctrico entre el icono de los derechos civiles, Sam Cooke, Cassius Clay y Jim Brown en febrero de 1964, está actualmente disponible en Prime Video. Benadir, de 35 años, tiene más de una década trabajando como actor y ha tenido más que algunos desencantos a lo largo del camino. En su primer film, World War Z, Guerra Mundial Z, su breve diálogo con Brad Pitt fue abruptamente cortado. Entonces había una cinta de Ang Lee sobre Muhammad Ali para la que pasó años haciendo pruebas y meses en entrenamiento activo para el papel protagónico, pero el proyecto terminó perdiendo su financiamiento. Con One Night in Miami, casi pierde también su oportunidad. Sus agentes primero lo sugirieron para el papel de Clay. Benadir declinó, me sentía demasiado viejo. Pero les dijo que lo llamaran si algo pasaba con el actor que iba a interpretar a Malcolm. Estaba casi bromeando, dijo, pero esa llamada llegó. Oficialmente obtuvo el trabajo 12 días antes de comenzar la filmación. Ponce, no sé si puedo preparar a Malcolm X en 12 días, dijo Benadir. Pero me dije, tengo que hacerlo. Horas antes de recibir el premio Gotham al actor revelación, Benadir conversó con the Associated Press sobre cómo encontró la humanidad en el icono y la complicada logística que fue interpretar al mismo tiempo a Malcolm X y Barack Obama, este último en la miniserie, The Comey Rule, La Ley de Comey. Las respuestas fueron editadas para mayor claridad y brevedad. __ap Oíste de Malcolm X mientras creces en el Reino Unido? Benadir, crecí sabiendo exactamente quién era. Leí su autobiografía en una face temprana y era alguien de quien definitivamente estaba al tanto. No puedo decir lo mismo sobre el plan de educación aquí. No nos enseñaron mucho sobre historia afroamericana y la historia británica negra era casi inexistente en mi escuela. AP, ¿quién es Malcolm X en ese momento de 1964 que retrata la cinta? Benadir, Regina y yo tratamos de definir qué tanto podíamos mostrar a Malcolm como un padre y un esposo y un hombre que en ese momento de su vida estaba en una situación muy, muy vulnerable. Tenía una prohibición de la Nación del Islam y su relación con Elijah Muhammad, quien esencialmente fue su figura paterna durante 12 años, se estaba desmoronando. Había una escena en la que su vida estaba en peligro y se siente como que Malcolm sabía que quizás se le estaba acabando el tiempo.